RadioTV.mx presenta Locas Enamoradas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y bueno, pues empezando, retomando. ¡Feliz año! Ya estamos a 15 ya. Ya estamos... todavía se dice, ¿verdad? ¡Feliz año! Pero ¿no? ¿Cómo? ¿Hasta final de año? ¿No? Digo, no, hasta final de... Bueno, sí, claro, porque bueno, para mí te voy a decir una cosa. Para mí todo el año es Navidad. Ay, sí, qué rico. Yo no he quitado mis arreglos, debo confesar. ¿Qué tal, mujeres hermosas? ¿Cómo están? Recuerden, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy la justiciera... .g. Hoy está un poco oculto, pero ahí está. Pero ahí está. ¿Cómo le ha ido en estos días un poco caóticos? Bueno, en realidad a mí, yo no tengo carro. En esa parte soy un poco egoísta, no me afecta, ajá, ¿verdad? Todo lo hago por sistema de colectivo o caminando, entonces, pero bueno, yo creo que a veces la gente se lo toma muy en serio. Híjole, es que yo he sabido cada historia de terror ahorita. Y en lugar de buscar otra puerta o varias, uh-huh, se encierran y se ensañan, y entonces digo, bueno, por favor, la vida tiene muchos puntos, me queda claro, y como dice mi justiciera, hay que buscar soluciones, pero igual las cosas no están padres. El otro día, allá donde vivo, por mi rancho, hay unas colas en las, que aparte ni siquiera dejaban pasar, y luego pasan cosas como esta. Yo tenía un llamado, hay un estudio de doblaje por acá, por Bosque, por Lomas, ¿no? Y de pronto había una calle, siempre hay una gasolinera en la esquina de la cuadra donde yo voy, uh-huh, ¿no? Entonces hay tres carriles, y los tres carriles estaban ocupados por la gente que iba a cargar gasolina. Entonces yo pues dije, me meto por la izquierda para irme haciendo canchita, claro, para poder, claro, entrar, porque no había otra manera de entrar, o sea... Era sí o sí por ahí, o era darme toda una vuelta, meterme en sentido contrario, o dejarlo en la esquina y caminar varias cuadras, en fin. Era bastante complicado el tema. Entonces, pero aparte yo ya estaba dentro de todo este caos, claro, de carros. Claro. O mar de carros, era como un mar de carros. Y entonces me empecé a meter por el lado, hasta el carril del lado izquierdo. Bueno, me han dicho mi justiciera. Bueno... Todo lo que no me han imagino, dicho en 20 años. Me imagino. Yo dije, no puedo creer, o sea, les digo, quiero ir a trabajar, quiero pasar porque voy aquí a media cuadra. La gente... Sí, lo que pasa es que pierden el descontrol de las emociones en las personas, es terrible en esta situación. Pero una, ¿no?, cosa de tener... Ahora, que yo dije, ahorita se van a bajar y me van a rayar el carro, ¿qué va a pasar? Fíjate, yo escribí el otro día, precisamente, digo, bueno, ¿qué pasa con la gente? Está tan acostumbrada a la corrupción que ya no pueden vivir sin ella. Aunque les roben... Y aunque les metan gasolina, que no es gasolina. Claro, puede ser. ¿Sí? O sea, quiero que veas eso. Dice, a mí me lo das como sea, no importa si tengo que... Pero yo veo más allá yo lo veo del lado de cómo están creando esta como una psicosis que de verdad hasta yo de pronto caigo. Baja, sí, se los juro. Cae baja un poquito la aguja. Rayita. Mi tanque de gasolina, y me empieza a dar como hasta taquicardia. Claro, claro. ¡Qué cosa tan espantosa! Pues sí. Cuando a veces traías de pronto, digo, yo... Estaba con la reserva. No, a mí no me gusta estar con... Nunca me ha gustado estar con la reserva, de verdad no, y siempre me gusta estar por lo menos con medio tanque, porque claro, me causa estrés, y sobre todo porque pues yo me muevo a distancias muy lejanas, ¿no? Parezco ruletero en esta ciudad de pronto por los estudios, y vivo lejos y tal, ¿no? Entonces la verdad es que yo siempre, por lo general, traigo medio tanque, pero de verdad... O sea, baja una rayita y lo traigo en modo económico, entonces estoy manejando como a 20 kilómetros por hora. Y de verdad, cada que bajo una rayita es como, ay, Dios mío, no puede ser, no lo puedo. Ahora, creer. ¿Te diste cuenta? Y no he hecho ni una cola, ¿eh? El otro día hice una cola de 35 minutos, uh-huh, porque fui a dejar a mi hija en una clasecita y dije, bueno, en vez de esperarla aquí, claro, aprovechas voy a el tiempo, llenar mi tanque, y también confieso
que no pude poner más que 300 pesos porque era todo lo que le cabía, porque traía mucha gasolina. Si pudieras... Pero qué horror y qué psicosis. Ahora, déjame completar algo. Ajá. ¿Te diste cuenta el servicio que hacen los medios de comunicación comunes? Sí, claro. Porque esto en el internet no lo encuentras. O encuentras otras cosas, o encuentras otras formas. Pero los medios de comunicación comunes están pagados por los sistemas para que hagan y produzcan psicosis en la gente y enfermen a la gente. Yo no veo televisión, mi justicia. No, yo por todo esto, por Facebook y por Twitter, Instagram y todas estas cosas que de pronto la gente está creando esta psicosis. Y precisamente para calmar esta psicosis y para de pronto entrar en un mood más elevado y vibrar alto y no engancharnos con situaciones que pues sí tienen alguna manera de resolverse, porque finalmente sí hay gasolina. O sea, el tema es que, bueno, dentro de este caos es difícil conseguir y a veces hay que hacer colas y tal, pero bueno, no es que no haya, ¿no? Precisamente invitamos a Catalina Figueroa. ¿Cómo estás, Catalina? Que ya la hemos tenido por aquí en el programa. Hola, Catalina, sí, bienvenida. Hola, muchas gracias. Feliz año. Feliz año. Sí. Pues muy contentas de que estés aquí. Yo muy agradecida también, muy contenta. Y SOS, Catalina, por favor, ven al programa porque necesitamos cambiar. Sí, elevar un poco la energía, ¿no? De verdad, sí. Cuando me comuniqué con ella, sí fue así de: Catalina, por favor, ven, porque algo tenemos que hacer, aunque es un granito de arena, sí, pero algo, exacto, porque no podemos seguir con este caos y este rollo y esta cosa, ¿no? Definitivamente tenemos que aprender a vibrar alto. Claro. Porque además de todo, nosotros somos vibración. Siempre somos vibración. Inevitablemente, o sea, ya lo dijeron los físicos, o sea, todos lo sabemos, que todo está en perfecto. Energía, exactamente, claro, la energía vibra. Pero cuando nosotros nos creemos los sueños de dolor de la tercera dimensión, vibramos muy bajito, muy, muy bajito, y caemos en el miedo. Y bajamos mucho más. Y bajamos todavía más. Claro. Ahora sí que bajamos a los infiernos. Así es, así es. Y creamos entonces nuestro propio infierno. Claro, ¿sí? Claro. Porque precisamente miedo es la ausencia de Dios. Mm. Entonces tenemos que aprender a reconocer: en este momento siento miedo, pero puedo elegir otra forma de vivir lo que estoy viviendo. Claro. Y ahí es el momento en que nosotros empezamos a separarnos del miedo. Claro. Ahora, es un aprendizaje, aprendizaje largo. Digo, y sobre todo... No quisiera decir que es largo. No, bueno, no largo. Pero sí, profundo. Quizás para... Sí, yo creo que es eso. Es más interno, porque no estamos acostumbrados a interiorizar. Es muy profundo. Exacto. Y hay que querer verdaderamente hacerlo. Exactamente. ¿No? Querer hacerlo. Totalmente. Porque si no, y si no, ay, sí, ya me fui a mi clase Zen y tal, ya estoy perfecto. Salgo, ya sé, bueno. Sí, claro. Inclusive, claro, ya me voy, adiós, porque tengo, a ver, ¿cuántas horas me toca formar? Ya estuvo, que ya se acabó. Fila de gasolina. Y entonces todo lo que, así como si hiciéramos un soufflé, ajá, le abrimos la puerta y ¡plum! Se va para abajo. Todo se va para abajo. Porque finalmente no lo creemos. No están conscientes. Y entonces ahí es la parte donde es un trabajo muy consistente. Y como dices tú, hay que chambearle. Para que nosotros podamos vibrar alto, tenemos que tener ganitas. Claro. Y para ello tenemos que aprender de la rendición. Tenemos que aprender a rendirnos. Y de repente es: ¿qué te pasa? La justiciera se me va a venir. Nunca nos rindamos. No, no, no. No, es otro tipo de rendición. Exacto, es otro tipo de rendición. Claro, claro. Es una rendición en donde tengo que aprender a observar qué es lo que hay. ¿Y cómo voy a actuar ante eso, no? Relajarme, bajar esta nube que me está aquí. Exactamente, exactamente. Porque nosotros ahí tenemos que reconsiderar cuáles son nuestros objetivos verdaderos. Claro. Y entonces, cuando nosotros tenemos clarito eso, entonces sabemos hacia dónde vamos. Y cómo vamos a elegir vivir. Claro, claro. Porque si nosotros elegimos, es que yo quisiera estar en paz, pero este desgraciado no me deja. A ver, espérate. Lo de afuera siempre tiene la culpa. Siempre. ¿Y por qué sigues entregándoselo al otro? Porque claro. Sí, sí, de tú no me haces feliz, claro. Tú no me das paz, tú no es... A ver, perdón, ¿a qué horas? Yo siempre he dicho que la felicidad es una
convicción, no una condición. Definitivo. Y esto de vibrar alto también finalmente es una convicción, no es una condición. Porque tú puedes estar en cierta con cierto problema y una persona lo toma con una vibración alta y lo soluciona de una manera hacia arriba. Sin entrar en pánico. A lo mejor sin hasta entrar en descontrol de emoción. Y a lo mejor la otra, al contrario, lo hace más grande y más profundo y más fuerte y se va más para abajo. ¡Adiós, adiós, va! De verdad, o sea, a valer gorro, a vivirlo re horrible. Claro, es que ahorita yo les platicaba, tuve una experiencia bastante desagradable. Antes de Navidad me fui de viaje y pues resulta que me abren mi caja fuerte y me roban todas mis joyas. La verdad, digo, ahorita ya estoy como más tranquila y tal, pero digo, sí fue un shock muy fuerte. Yo soy una persona bastante positiva y digo, bueno, pues ya lo pasado, pasado. Pero también, como dices, Catalina, si hay que, o sea, todo tiene un duelo. Y definitivo. Dices, híjole, qué mala onda. Sí viví un duelo, sí me enojé, sí me dio mucha tristeza. Me dio mucha tristeza, ¿sabes qué? En la traición. Es que son tantas emociones las, o sea, que tenemos en una situación ¿verdad? Así. Que, y cuando te dicen, sea, pero no llores, así como te constipas. Claro, claro, pero ¿sabes qué? La traición me dio mucho coraje, tristeza, y ver a mi como que mi niña se reflejó en mí, porque yo trataba de... No, no pasa nada. Sí, pero ellos sienten la sensación de los niños. Y mi tristeza, ¿no? Y entonces hasta se enfermó. Y eso me pesó mucho, ¿sabes? No, pues... Me sentí un poco como culpable de que mi niña no le hubiera pasado bien. Ya dije, bueno, pues ya mismo... Pues... Pero es parte de tu equipo. Claro, claro. Imagínate, y también aprendizaje para ello, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, mi tema es que, digo, finalmente, pues ya... Ya no me engancho, ¿no? Y lo tomo ya hasta risa, me da y digo, bueno, pues ya, ni modo, a comprar nuevas joyas. Uy. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Ya tendré que hacer otra cajita fuerte. Claro. Y como de pronto a lo mejor otra persona lo hubiera tomado como, no, es que no puede ser, mi vida y está destruida y tal, ¿sabes? Sí, sí, yo sí. Fui y cuando me enteré, pues me eché unos mezcales y dije, pues ya relájate. Y no. Mira, también si de repente nos sentimos enfurecidos o si nos sentimos con dolor o lo que sea, vivirlo. Claro, así. Se vale. Dejarnos en ese momento, dejar que pase la emoción a través de nosotros. Pero no cargarla. No cargarla, trascenderla. Claro. Sí, no. Claro, todo tiene un tiempo, ¿no? Y en ese momento hay un tiempo que decir, bueno, aquí ya se acabó. Pues ya, si lloré por no esto, ya lloré por esta pérdida, por esta cosa. Y si me van a aparecer en 3 años, ay, porque quiero en este momento sacar aquella piedrita linda. Vuelve a vivir el tema. Lo vuelvo a vivir. ¿Tú crees? Bueno. A mí no me pasa, ¿eh? Yo sí pues suelto. Te felicito, pero no todo el mundo lo hace. Y entonces que también se den permiso de, ok, reconozco esta emoción, no me gusta... Pero puedo recordar que todo lo que es mío, por derecho divino, va a regresar a mí. ¿Cómo haces, Catalina? Para que a la gente que tú atiendes. Vamos a ir a un corte, mi justiciera. Déjame, le dejo la pregunta. Ajá, dejar la pregunta. ¿Cómo haces, Catalina, con la gente que tú atiendes? Porque hay mucha gente que viene con estos temas. Claro. ¿Cómo le haces para que ellos entiendan? ¿O qué armas les das? Para sanar. Que ellos fueran sanar. Muy bien, sí. Claro. Bueno, regresamos con esto. Nuestras redes sociales, mi justiciera. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter. @ Enamoradas TV, que están un poco descuidadas las redes sociales, pero ya me voy a poner a chambear. Y a mí me encuentran como Mariana R. Voz y Mariana Robles Ortiz en Facebook e Instagram. ¿Tus redes sociales, Catalina? Pues uso básicamente Facebook. Y es Buenas Palabras BP y Catalina Figueroa Facilitadora. Que está padrísimo porque da unas pláticas casi todos los días, como a las 8 de la mañana. Los daba, ¿no? Todos los días, ahora es lunes, miércoles y viernes, 7:30 de la mañana. 7:30, sí, porque vivo. Yo de pronto ahí me metí ahí y te veía así de, hola, ¿cómo estás? Sí, bueno, vamos a un corte y regresamos con esta pregunta. No se vayan porque pues hay que vibrar alto y más en estas épocas donde, híjole, todo el mundo te pelea, caray. No se vayan. Locas Enamoradas.
Locas enamoradas. Oigan, pues seguimos hablando con Catalina. Y mi justiciera, quedó la pregunta al aire. ¿Cómo haces tú con tus pacientes, con tu gente, con las cuales aconsejas, en fin, guías, etcétera? Guías. Sanas, sí. Se puede decir sanas, ¿no? Sí, para que acompaño a para sanar. Que comprendan todo esto de lo que estamos hablando. Sí. ¿Qué armas les das para que ellos puedan tomarlas, cogerlas y trabajar sobre eso? Pues mira, he tomado muchos cursos, pero el que me ha marcado más es el de Curso de Milagros. Porque Curso de Milagros, una de las premisas que utiliza es no hay nadie afuera. Absolutamente todo lo que nosotros vemos es una proyección de nuestras emociones y nuestras creencias. Entonces, suena un poco rudo cuando viene una persona desbaratada a decirle, es lo que te creíste, es lo que te creaste, ¿qué te pasa? ¿No? No, primero viene como este apapacho de reconocer su emoción y darle sentido. Claro. Sí, estoy viviendo esto. De empatizar. ¿No? Empatizar de entender, totalmente. ¿No? Y entonces que pueda hablar como, es muy interesante, ¿no? Porque de pronto pueden decir, no, pues es que mi hija se va a divorciar y yo lo único que me preocupa es que ya no me va a prestar el cochezote de su marido, ¿no? Y yo me siento una mala persona, ¿no? Okay. Y entonces nos podemos reír juntas. Claro. Nos podemos reír juntas y reconocerse ella desde sus necesidades. Claro. Y sus creencias. Entonces se hace válido, se trasciende y entonces empezamos a caminar ese sendero de elevación, ¿no? Exactamente. Desandamos el camino de la equivocación. Claro. ¿Te reaccionan a la primera o tienes que tener muchos más tiempo con ellos? Pues mira, en algunas ocasiones han venido personas que se sienten muy, muy, muy víctimas, ¿no? Entonces, ya para la segunda sesión de pronto me pueden decir, oye, es que tú me puedes decir cosas bonitas desde tu vida bonita. Y entonces ha sido interesante. Una de hecho, que me dijo eso, dejó de asistir conmigo porque yo le contesté con una sonrisa, bueno, ahorita vengo de recoger a mi marido que fue a su quimioterapia. Y con esa misma sonrisa, ¿no? Claro. Entonces, como que le rompí el esquema de... Sí, ¿tu vida bonita? Sí, pues mi vida es bonita porque yo elijo... Claro. Que lo que me suma... Transmutas una cosa y la otra. Exactamente. Porque busco la coherencia. Claro. Claro. Y decido no comprar el tema víctima. Claro, claro. A mí, entrando en este tema, yo tengo como... Me han dicho muchas veces, es que tú tienes la vida resuelta y tú todo lo tienes perfecto y tu vida es... Digo, no. O sea, llevo dos divorcios, llevo un tema que para que pudiera nacer mi hija fue todo un tema. O sea, de alejarme de mi familia, vivir en una ciudad donde no tengo familia, o sea... Ha sido complicado. Claro, me he cambiado 5 veces de ciudades, ¿sabes? O sea, no, tampoco me enfermo, ajá, ¿no? Ajá. Entonces, pero... Como tú dices, hay que saber, o sea, ¿cómo tomas? Porque esa las es la cosas de la otra sí, persona, ¿no? Sí, pero ¿cómo tomas las cosas? Bueno, cuando porque te digan eso... Porque yo hubiera podido hacer de un gran drama de mi vida. Cuando te digan eso, te alejas. ¿No? A lo que me refiero es, yo hubiera podido... Acompáñame y vamos a aprender. Ay, claro, qué flojera. Pero, no, qué flojera. El tema es, yo hubiera podido hacer un gran drama de todos los acontecimientos que me han sucedido. Pero, por supuesto. He elegido... Digo, ¿cómo para qué? Lo que no sirve estorba. Y en esas decisiones es en donde vamos haciendo la diferencia de las rutas. Claro. O sea, ahorita toda una población puede sentirse que vibra con un tema. La escasez. El miedo. Y entonces, ¿cuánto tiempo más vamos a elegir vivirlo así? Además, claro. Eso les va a porque producir enfermedades. Porque ¿cuánto tiempo más va a durar? Claro. Eso les va a producir enfermedades. Les produce problemas en su medio de donde se desenvuelve, su madre, sus hijos, porque vienen porque con vibras y lo compartes. Todas las vibraciones se comparten. Claro, claro. Sale esto de acá, ¿no? Además de todo, en las redes sociales, precisamente, ¿cuántas cosas elegimos nosotros compartir? Claro. Ay, está horrible, pero mira, este desgraciado ahorita le voy a poner. Sí, ¿qué haces? Entonces, no estás sumándote a tu paz, no estás sumándote a vibrar alto.
Y eso es una parte... Estás hundiendo más. Estás hundiendo más. Y estás no vibrando lindo. Y entonces de repente desde ahí decir, ¡qué feos están todos! Dices, a ver, ¿y yo qué estoy haciendo para contrarrestar esa forma de involución? ¿Tú crees o creen las dos que esta gente que escribe como tú dices se han puesto a pensar después que lo escribieron, decir, ay, metí la pata, ¿cómo es posible que haya escrito esto? No. Yo creo que algunos sí, algunos no. No, o sea, largan y largan las cosas, ¿no? Yo no sé en qué momento pueden llegar a una reflexión. ¿Qué les tenga personas que pasar, verdad? Para que lleguen a una reflexión. Pero mientras tanto, como dices, infectaron a todo el que lo lee, ¿no? ¿Y qué haces con una persona así? El que elige estar vibrando bajo y no... ¿Qué hago con una persona? ¿Qué haces con una persona así? Pero que aparte no quiere salirse de este rol y de esta línea. Como por ejemplo esta chava, la que me dijo mi vida bonita, pues yo le agradecí, le sonreí y procedimos a la terapia y fue la última vez que la vi. Espero que, bueno. La bendigo. Pues sí, porque eso le va a quedar. Eso será de alguna manera, decisión. Claro, porque, a ver, cada uno tiene su tiempo. Claro. Eso, además de todo, es súper importante, ¿sí?, y real. Entonces, en algún tiempo va a regresar. ¿Por qué? Para decir qué razón tenías. O necesito otra vez de ti porque esta parte necesito trabajarla. Es así, pero dices, bueno, ándale, vete. ¿No? Vete con tus cosas. Pues puede ser, a lo mejor no, a lo mejor nunca regresa. Es que todos, exacto, y tal vez encuentra a alguien... Que le enseñe que también. Que le enseñe, claro. El camino desde otro lado, porque claro, no era yo. Claro, no eras tú la que tenías. Sí, no era a mí la que me tocaba iluminarla. No, o sea, no. Pero eso es mucho, ¿sabes? También, porque la gente está en este, en lo que toco es lo que creo, en lo que veo lo es lo que... Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Tercera dimensión. En esta 3D que son incapaces de pensar que hay cosas que suceden que no tienen que ver con esto, ¿verdad? Y además de todo que ese universo abundante es muchísimo más grande que esto. Claro. O sea... infinitamente más grande. Y cuando nosotros tomamos de ese universo nuestra prosperidad, entonces damos oportunidad a que las cosas se acomoden de maneras que ni siquiera nosotros tenemos idea cómo sucedió. Claro. Porque somos mágicos. Somos mágicos cuando entendemos, claro, esa magia dentro de nosotros. Claro. Mientras tanto, si nos caemos, nos damos en la torre. Sí, sí. Ah, no, el frentazo es cañón. El frentazo, ¿no?, es cañón. Sí, 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 claro, sí. Es cuestión de ir eligiendo y observando con qué piedras nos andamos tropezando una y otra vez. Ahora, una pregunta. ¿No piensas que en las últimas décadas ha ido mejorando eso en todo el sistema humano? Como que están tratando... Hay más concientización, puede más ser. Concientización, sí, sí, más concientización, sí, mayor definitivamente, hay un despertar. Pero, no, pero todavía falta mucho y la gente, a ver si me explico, como que la gente que se está metiendo muy profundo para, ajá, vibrar alto, pero no es la mayoría. Pues los que sean. El tiempo. El tiempo. Además de todo, hay una regla de la vibración, de la luz, súper linda, que dice así: una idea positiva le da luz a 200, 500 ideas obscuras y negativas. ¿Será? Ay, mira, por ejemplo, tú que te fuiste en ese, cuando ibas a pasar con tu coche, vamos a poner una cosa práctica, ajá, ¿no? Ajá, ajá. Y estaban todas las líneas, esto, y tú te vas por un rincón y ellos te empezaron a mentar lo que sea. Ay, Dios. ¿Sí? Oigan, no. ¿Qué pasa? Para ellos también, aunque te parezca mentira, porque no vas a ir a fijarte en cada uno de ellos y preguntarle cómo le fue. Pero yo me imagino que para ellos también fue una lección. Sí, sí, claro, es para todos. Es para todos, para, o sea, todos, así como fue para ti, para decía, para, ay, estos insultos nunca me los habían dicho. Estos ni los conocía. Ni los conocía. Pero para, no solo para ti que tú te ibas en este, y voy pasando, claro, y te inventaron todo, para ellos también te puedo asegurar que debió haber sido... Ah, no, seguramente pues, muchos dijeron, ups, seguro. Sí, mira, sí iba para allá. Y porque pero bajé, yo todavía bajé la ventana y claro, digo, oigan, claro, voy a trabajar, no me, o sea, ¿cómo? No soy mala, sí, onda. Pero bueno, para que veas que yo pienso que sí, que todo algunos los cacharán inmediatamente y otros más tarde, ¿no? La parte importante es cómo lo cachamos nosotros. Por ejemplo, recordando el tiempo de las quimios de mi marido,
Yo entonces en el shalala y vamos a vibrar alto y lo que sea. Y de pronto, un día, vengo bajando y un coche se me quiere cerrar, y, o sea, pero se me quiere cerrar a la mitad y yo, pues perdón, ya voy. Y le pega un camión y viene y me alcanza y agarra patadas a mi camioneta. ¡Qué y, barbaridad! Y entonces yo así de... ¿Por qué si yo soy tan linda? ¿Por qué ese tipo? Y me dijo A, B, C, D, y el güey que lo puso, ¿no? Perdón. Y entonces, en ese momento, bueno, tantito más adelante, me di cuenta que había una parte de mí enojada por el proceso que estaba pasando. Y eso atrajiste. Y eso atraje. Claro. Y entonces me reconocí en mi enojo de que sí tenía una parte enojada, y no me ha vuelto a suceder nunca nada de eso. Y cada vez que te llega a lo mejor una emoción de ese tipo, la puedes reconocer y descartarla, ¿no? Exactamente. Pararme un momento, ya sea donde vaya, decir un momentito, esto es lo que estoy pensando. Sí, y, exacto. Tranquila, no debo pensar. Me reconozco enojada en A, B, C, D, porque X, Z, ¿no? Claro. Y entonces, y decido que en este momento o no puedo resolverlo o que terminando de saliendo de aquí le llamo a esta persona y le aclaro. A ver, hagamos un ejercicio concreto. Sí. ¿Qué podemos poner de algo? Te rompes el pie. Ok, ¿no? Sí. Dices, no lo puedo. Cancelado y abortado. Cancelado y abortado. Ese ejemplo. Cancelado, sí, pero es un ejemplo muy. Sí. Porque es como mucho enojo, ajá, ¿no? Cuando uno tiene un accidente así. Así es. Y sobre todo cuando es por una cosa que dices, híjole, pisé mal, y, ¿no? Uh-huh. Entonces, tienes este sentimiento de enojo y de por qué a mí, como dices, uh-huh, ¿no? ¿Por qué si yo...? Sí, yo también linda. Claro. Y además el dolor. ¿Por qué le pasan a los malos? Claro, yo me la además el dolor. Y no tenía por qué pasarme. Porque además de la situación, claro, el dolor que tienes en el pie. No voy a poder hacer esto, sí, no voy a poder hacer tanto. Sí. ¿No? Entonces... Se sube adrenalina, ¿eh? Sí. ¿Qué haces para sanar esto? ¿Viene una paciente con ese tema o a mí me sucedió? No, viene una paciente. Ah, okay. Canceladísimo, okay. Canceladísimo. No, es que cuando viene una paciente o a alguien le está sucediendo, que precisamente ayer una amiga de mi clase de cerámica traía lastimado el pie y entonces fue a hablar de observar el pie izquierdo o el pie derecho. Todo. Estamos totalmente, somos un mapa, nuestro cuerpo es un mapa, nuestra casa es un mapa. Todos nuestros objetos son un mapa. Se descompone el celular o se pierde mi celular, o se ahoga mi celular, es la comunicación. ¿Por qué me está costando trabajo comunicarme y mejor desaparece el celular? Claro. Entonces, ¿qué? Si es el pie derecho, por ejemplo, es miedo a avanzar. Okay. Es la parte del control. Entonces, o a dar un nuevo proyecto, claro, iniciar algo, un cambio, claro. Entonces, como no sé cómo vivirlo, de pronto me tuerzo el pie. Claro. Sí, es un autocastigo de alguna forma, Un autolimitante. Un autolimitante, claro. Porque quizás eso también... Porque no sé decir que no. No sé ponerme en claridad con mis miedos y con mis desafíos. No sé decir que no y no sé hacia dónde voy realmente. Exacto. O hacia dónde quiero ir. O sí quiero ir, pero no sé si la voy a hacer bien. Claro. La duda, ¿no? Sí. Eso es un elemento terrible en el ser humano. Es el miedo. Sí, el miedo, y pero esa cosa de que no lo tienen claro, inseguridad, ¿no? Esta inseguridad en donde, además de todo, que es la parte que eso significa que no me estoy creyendo capaz de llegar a donde sí quiero. Y entonces ahí es en donde trabajamos, en esa que es la verdadera que lo reconozca causa, porque la partida de pata es el efecto. Pero vamos a la causa. ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Qué ibas pensando? ¿Qué ibas sintiendo para entonces, que eso ocurriera? Sí. ¿No hay casualidades? No hay casualidades. No, claro. Absolutamente. ¿No hay accidentes? No. O sea, todo tiene una causa. Todo es una causa. Wow. O todo es un efecto. Claro. Y a donde hay que ir es a la causa. A veces como también la vida nos frena, ¿no? Sí. Para que nos frena de distintas formas. Para que nos pongamos a pensar y analizar. Para que nos ¿no? demos chance. Sobre todo cuando ese ejercicio, por ejemplo, de la torsura, de la torcida de pie, si la gente no lo reconoce, digo, yo como bailarina eso lo he visto muchas veces, ¿no? Si la gente no
no recibió el pie, eso que dices, le vuelve a suceder. Y le vuelve así a suceder. Es, yo muchas veces se los mal. He dicho, decir, fíjate por qué te torciste la pata. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no te vas a volver a suceder. A ver. Pero no es culparnos de más. No, no. Es hacernos responsables. Claro. Sí. La responsabilidad es una palabra muy padre porque es habilidad para responder a los... habilidad responder a mi vida. Ajá. Que no es lo mismo que obligación. La obligación nos somete. La responsabilidad nos empodera. Ok. Y ahí son dos cosas totalmente diferentes de responder frente a una situación. O sea, la obligación nos somete. Sí, nos hinca. Y la responsabilidad nos eleva. Nos eleva. Ajá. Porque es habilidad para responder a los desafíos, a los temas. ¿Cómo no me he permitido darme cuenta cómo me siento con esto? Porque además de todo, la realidad que nosotros tenemos en el afuera no está construida ni de lo que hacemos ni de lo que decimos. Uh-huh. Está construida de lo que pensamos y de lo que sentimos de lo que pensamos. Cuando nosotros alineamos en coherencia estas cuatro partes, estamos bien. Se da. El equilibrio. Encontramos el equilibrio. Claro. Pero si de pronto nosotros trabajamos súper arduo y todo, y creemos que la vida es una batalla, pues ya. Pues así nos la va. Pero ¿qué pasa, Catalina, con este pensamiento? Yo tengo ahí como que de pronto dudas y de pronto no sé si qué tanto creo. Si hay una parte de mí que digo sí, me queda claro que vibrar alto y tener los pensamientos como muy claros de hacia dónde voy, qué es lo que quiero y tal, te facilitan la manera de llegar a hacer cosas. Pero no siempre se logra. Y yo conozco gente que de pronto... No lo sé. Entonces, por eso, entonces sí existe un destino y entonces no nada más tú lo creas. No, pregúntaselo a ella, no a mí, porque de eso no sé. No, ¿qué tanto sí verdaderamente destino, podemos...? Sí existe un destino que tú has diseñado. Que tú, así, tu espíritu ha diseñado mucho antes de venir a vivir en este plano. Mucho antes. Y que permanentemente está ajustándose a nuestra voluntad. Porque el único regalo que nosotros recibimos para poder venir a este plano es la voluntad. El libre albedrío. El libre albedrío. Claro. Para venir a echarnos de cuernos a vivir en este plano. Porque, por ejemplo, todas estas teorías de... escríbelo, decrétalo, pégalo para que lo veas todos los días. Que si quiero un yate, es un ejemplo bastante burdo, pero bueno, ponga. Vamos a tomarlo. Quiero un yate y no conozco el mar y no sé nadar. Quiero un yate y o sea, no sé, y vivo en la mitad, o sea, y vivo en la Ciudad de México. Okay. Aquí es exactamente esa coherencia. Le pongo ruedas y remo. Sí, exactamente. A eso voy, ¿sabes? Que de pronto, la mujer que es que me quiero casar y quiero un hombre, ¿por qué? Si tiene todo este pensamiento y todos los días lo decreta y todos los días dice, es que voy a salir y voy a conocer. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no se dan de pronto? Porque no estamos tan dispuestos al cambio, no lo aceptamos. Nos peleamos así como si fuera lucha campal. Sí, con nuestros deseos. Es decir, creyendo que es este y este. Quiero entender, si es como de dientes para afuera, no va a funcionar. Tiene que ser verdaderamente, ¿o cómo? Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo tenía un novio que no era definitivamente tan positivo para mi vida. Y ya llevaba yo 5 años con él, entonces yo dije, pues ya me toca casarme, por muy perro que sea, pues me toca casarme, o sea, yo me peleé con todo el mundo. Ya ni modo, ahora me lo aguanto. Y entonces yo me preparé para casarme, y fue el peor año, se me secó aquí, así de tanto llorar y todo, porque, ¿quieres un novio? ¿Quieres casarte? Muy bien, pero este no es. Eso me dijo el universo. Claro. Este no es. El mensaje sí me casé. O sea, eso lo hice en el 96, en el 98 me casé, pero no con ese güey. O sea, ya no me tocaba ese cuate. Es que esa necedad, ¿no? Exacto. Que no se puede meter con el tema del universo porque el universo sí tiene un plan. Pero es el punto, pero si tú realmente lo deseas, porque el universo de pronto a lo mejor no vibra
Pero no te lo da en el momento. Es que igual no te lo da en el momento. Ponle lo del ya. Volvemos a darle. En el momento no te lo va a dar. Y no es que yo lo quiera, porque la verdad es que yo me mareo horrible. Porque no es su tiempo, porque no es el tiempo. O sea, uno cree, pienso yo, ¿no? Ajá. Digo, por experiencia. Sí, 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 claro que eso. Que cuando yo pido, ¿no? Porque es que yo quiero el micrófono y lo necesito que tenga esto, que sea así, porque me gusta. Y estoy esperando. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no llegó el micrófono? Entonces estoy con ese hilo conductor, jale, jale al universo, decir, bueno, caray, ¿me vas a dejar trabajar o no? ¿Te vas a aguantar con ese micrófono un año? Y ya te llegará el micrófono. Entonces, ¿qué pasa? El la micrófono paciencia, de oro. La tolerancia. Y el entender que, y el entender que hay, esto también, siempre puedo pedir con gracia y facilidad. Entonces, cuando yo me pongo, es que cuando nosotros oramos, no es para que Dios se ponga en nuestro carrete, uh-huh. Es para que nosotros nos pongamos en el carrete. Claro. Y entonces nos hacemos disponibles y decimos, sí, órale va, pero con gracia y facilidad. Claro. Te lo entrego, confío en lo que tú me asistas. Pero y, porfa, que sea bien. Exacto, y tal vez yo estoy pidiendo, no sé, yo estoy pidiendo un Datsun. Y el universo me tiene preparado un Ferrari. Claro. Y yo estoy necia con el Datsun. No está volteando para otro lado. Exacto, no estoy mirando para otro lado. Claro. No estoy entendiendo que ya está así un cuate. Listo con el Datsun. Los en la mano y decir, hi, baby. ¿No? Nos lo estamos perdiendo porque estamos resistiéndonos. Y de ahí viene. ¡Qué fuerte! Esa parte de la vamos a hacer un corte. Sí. Para que nos hables esto de pronto, cómo de veras. Estas telarañas hacen que nos resistamos y que no veamos más allá de lo, como acabas de decir, de lo que queremos, ¿no? Ajá, ajá. Y que de pronto hay oportunidades y dices, híjole, ¿por qué no me di cuenta? Exacto. Pero bueno, mi justicia. Pero después viene la, después viene la autocrítica. No, bueno, no, no, bueno. Esa es peor. La falta de perdón. ¿Qué iba a decir ya? A las redes sociales. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter. @ Enamoradas TV. Y a mí me encuentran en Twitter como Mariana R. Voz y en Instagram y en Facebook Mariana Robles Ortiz. ¿Tus redes sociales? Catalina Figueroa Facilitadora en Facebook y también Buenas Palabras BP. Síguela todos los lunes, miércoles y viernes a las 7:30 de la mañana porque da unas pláticas maravillosas. Es en una Facebook. Mujer muy profunda. Regresamos muy conocedora. Súper rápida. No se vale. Locas Enamoradas. Oigan, pues nos quedamos con cómo de pronto, tienes toda la razón, es el ejemplo del Datsun me parece maravilloso. ¿Sí? Uno se enfoca y dice, voy a tal lado, tal lado, tal lado, tal lado, tal lado, y a lo mejor por ir a tal lado te pierdes en el camino y te pierdes de mil cosas. Exacto. ¿No? Y entonces tenías el Ferrari a un lado y nunca te diste cuenta. No, porque entonces era el Datsun que tú querías de cuando era chavito y entonces tu papá lo vendió y entonces estás revolcándote en tu historia pasada. Claro. Y no te estás dando cuenta que ese sistema, ese programa de creación ya terminó. Y que hay 3,000 carros más. Y que hay 3,000 carros más. Y mejores. Exactamente. Y si te gustan antiguos, pues tal vez venga a ti otro, un Rolls Royce. Pero te estás limitando porque son tus ideas las que no estás dándole aire. No estás permitiendo que venga a ti algo más, algo mejor. Claro. Algo que mereces. Claro, porque te estás bloqueando. Porque es un bloqueo. Es, así es. Esto voy y esto quiero y esto quiero y esto quiero y... No, hay N cantidad de opciones. Exactamente. Cuando, por ejemplo, la gente que tienes, que atiende, ajá, te hacen alguna pregunta X sobre su vida, sobre su situación, ¿alguna vez has dicho, no sé? Lo acabo, sí. Es que pasó algo muy chistoso acá. Chiste local, pero a ver. Bueno, lo que pasa es que no nos acordábamos como en qué íbamos a retomar y yo contesté inmediatamente, no sé. Y todos dijimos, no sé. No, nadie sabíamos nada. Nadie sabíamos nada. Pasó aquí algo muy extraño. Un ángel. Ajá, se quedó todo en silencio. Y nos mostrar la lección. Un ángel distractor. Exacto. Algo para poder tener este tema que creo que es súper interesante.
gente, porque cuando nosotros contestamos no sé, damos oportunidad a que venga la verdadera respuesta. Y en eso vino, y es verídico, sí vino. En el momento en que Catalina dijo no sé, la justiciera dijo no sé, dije pues yo tampoco no sé. Lo recordamos. Lo recordamos. Como una ahora, cosa muy exacto. Rara. Respecto a ese no sé. ¿Es realmente cierto? Porque sí. Yo pienso... Es creo, parte de las renuncias. Es, creo que sí lo sabemos interiormente. Lo que pasa es que a veces el no sé es una... Siento, ¿eh? Experiencia. Ajá, ¿no? Ajá. Esto es experiencia. Siento que el no sé de mucha gente puede llegar a ser una excusa para apartarse de las cosas. Claro, ¿no? Puede ser. O decir, bueno, ¿qué pasa con esto? No sé. Si lo sabes, si lo tienes que saber, porque es algo que ha estado anunciado de alguna forma. De acuerdo. A lo mejor no lo quieres ver. ¿Qué estoy de acuerdo por una parte, pero sí también hay muchas veces que uno no tiene la respuesta. ¿Qué opinas de eso? Tiene que ver también con esa habilidad para responder. Lo que estábamos hablando de la responsabilidad. Ajá. No es un no sé y no me importa. Ajá. No tiene que ver con eso. Tiene que ver, como hemos estado hablando, que hay otros significados más profundos claro. A las palabras. Por eso es buenas palabras, Pepe. Sí, ajá, o sea, porque vamos entendiendo que las palabras tienen otro sentido. Uh-huh. Y el sentido es, cuando yo entrego y digo no sé, es porque entonces permito que venga a mí una respuesta, que además de todo, las respuestas celestiales, las respuestas en donde somos asistidos, son extremadamente simples. Una vez, por ejemplo, me llamó una amiga para preguntarme cuando habíamos tenido la clase anterior del amor incondicional. Y entonces ella llamó, venía manejando, pero no quería dejar de hacer esa pregunta. Y me dijo, ¿cómo sé que el amor que les estoy entregando a mis hijos es incondicional? Y yo contesté, no sé, no sé. Y me dijo, es que vengo aquí, estoy en la calle y tal. Y en ese momento... ¿Pero por qué te pregunta, por qué alguien se pregunta eso? Pues porque ya he hecho andar la maquinaria y entonces... Está buscando la respuesta. Ya está buscando una respuesta. Pero me parece una pregunta que yo jamás me haría en la vida. Bueno, es eso, que es como parte del curso. Acuérdate que cada uno... ¿No? Cada sí. Uno somos diferentes. Exacto. No tenemos, exacto. Somos, aunque seamos de la misma base, de la misma esencia. Cada uno lo toma cada de uno diferente. Lo toma pues sí, pero hay cosas que son porque son. Pues, porque pero, se siente. Porque... Sí, y ahorita te voy a decir. Pero el punto aquí es que habíamos tenido la clase anterior acerca de amor incondicional. Uh-huh. Y entonces ella me pregunta esto, yo contesto no sé, y entonces la respuesta es tan suave que me dicen así, en la incondicionalidad. Claro. Suelta eso, ¿no? Es que yo voy a amar sin, no importa qué. Claro. No, lo que nosotros de pronto podemos hacer aquí son negociaciones para vivir mejor. Uh-huh. Pero el amor incondicional existe. Es. Pero por supuesto. Por eso te digo, me parece una pero nosotros andamos... Sí, es que de pronto andamos manoseando el amor como si no me amas, sí me amas, claro. Me hiciste es lo mismo amor, de lo que hablábamos antes, ¿no? Sí. Eso de afuera. Exacto, ¿no? No me das, no tengo amor, le doy a mis hijos no me dan... Sí, o sea, yo te quería, pero te dejé de querer porque o ya no te amo. Sí. Claro. Y, es que lo toman como algo tangible. Ahora, ¿no? Hablando exacto. De algo que es de pero para nada. Claro. Ahorita se me ocurre esta pregunta, precisamente, es, ¿hay que cuestionarse tanto todo? Pues hay que estar... O sea, porque me... Atento. ¿Qué es el Buda? Atento. ¿Qué es el Buda? Sí, pero... El Buda pero, es el despierto. Es que, sí, claro. Pero va a llegar un momento en que esta cabeza diga, ya no puedo más. No. Al principio tal vez sí. Inclusive en las primeras clases, de pronto la gente dice, voy a salir con una cacerola en la cabeza porque necesito hacerme responder. Es mucha información. Claro, es mucha información y es demasiado cuestionamiento que llega un momento en que dices... Es un despertar. Ya, esta cabecita ya no quiere pensar. Y entonces después duermes en el amor de Dios. Y entregas. Y entonces cuando empiezas, es que ¿por qué decidí eso? Es que ¿cómo le dije esto al otro? Y de repente dices, sí, pero yo se lo entrego a Dios. Ay, asísteme. Hay hasta una frase, una oración que dice, creo que he elegido equivocadamente porque no estoy en paz. Claro. Elijo estar en paz y le voy a pedir al Espíritu Santo que me asista para estar en paz. Y le voy a permitir que actúe en favor de mío.
Entonces ahí es cuando otra vez tengo ganitas y mi voluntad y mi acción son en coherencia. Claro, que surja y que se realice. Y que venga la realidad, claro. Que ahora, se haga real. ¿Cómo hace la gente, o tus pacientes en este caso, la gente a cual atiendes? Claro, puede ser cualquier persona, pero me enfoco al otro. Para que se mantengan cuando descubren esa parte... ¿Cómo haces para que se mantengan en ese carril y no empiecen a...? Es como ejercitarse todos los días. Es un reentrenamiento de la mente. Desaprender para volver a aprender. Observar, por ejemplo, una de las tareas súper importantes es que observemos cuáles son nuestras creencias. A mí a cada rato me faltaba el agua en casa. Y un día mi mamá fue a casa y me dijo, hija, se está tirando el agua. Y tirar el agua es pecado. Y entonces... Se está yendo. Ahí pesqué la creencia que yo tenía y que estaba, porque mi mamá es jerárquicamente, está arriba de mí, por supuesto. Y entonces, para mí, aunque no conozca todas esas creencias, ella está por encima de mí y sus órdenes son. Claro. Entonces, en ese momento tomé su idea de que tirar el agua es pecado. Dije, me perdono y dejó de faltar el agua. Claro. Fíjate que eso lo comenté ayer con una amiga, porque hablábamos de que ay, hay que comprar melate y esto porque necesitamos dinero y ya está así. Entonces le comento yo, le digo, mira, yo cada vez que voy a hacer una cosa de esas, que no la hago muy seguido, voy, pongo los numeritos y en el momento que estoy escribiendo los numeritos, me acuerdo de mi abuelo. Me viene un mensaje del abuelo que siempre decía, el que por necesidad juega, por obligación pierde. Entonces digo, ese enganche, sistema, porque estamos hablando del abuelo, este ser que está arriba de todo. Entonces, en el momento en que yo estoy haciendo la cosa, lo estoy negando. Claro. Claro, así es. O cuando dicen, no hay felicidad completa. No, ay, no. Tiene que hacer algo para que se saque el melate. Entonces ya borra ese... Ah, no, por eso, sí. Pero al abuelo en esa situación. Es que no, es que me llegó el análisis en ese momento, ¿no? Con claro, ella hablando. Claro, o sea, me llegó sí, y dice, caray, le digo, yo cada vez que voy a hacer esto, me aparece aquel claro, mensaje del abuelo que decía, y en ese momento... Ayer, caché, dijo, eso es una cosa que tengo que trabajar. Sí, exacto. Ahorita me recuerdas, cuando yo hice el viaje igual que tú en barco, llegué al casino y todos los señores están, mira, así, asado. Yo llegué con mis moneditas. Y entonces me encontré una máquina y le dije, tú y yo somos amigas. Y nos vamos a caer muy y bien. Y nos vamos a caer perfecto. Sale. No tengo ni idea cómo jugar contigo, pero vamos a jugar. $80. Claro. Me gané $80. Ay, porque soltaste, ¿no? Así, porque solté y dije, tú y yo, pals. Órale. A mí me gusta mucho jugar. Mucho, mucho, mucho. Porque me divierto. Ajá. Me divierte jugar. Ajá. Nunca he perdido. Es un disfrute. Y nunca más. Nunca va a pasar. Exacto. Porque, ¿sabes? No voy con la mentalidad de ganar. O de necesidad. No he ganado más allá de necesidad. $30, $40. La verdad es que no. Ajá. Pero... que sí creo un poco que si vas con esta mentalidad de... O sea, no la mentalidad, porque no, yo también me gustaría me voy a divertir, porque ajá, pues además, en el fondo, no creo, ¿no? Fíjate, qué interesante es eso. En el fondo no creo, porque... A ver, no cree. Sí, ¿y cuando pones los números? Por eso también tengo que alinear, porque tengo que alinearme y saber hacia dónde. Catalina, por favor. Decir, bueno, pero además, ¿qué vas a perder? O sea, ese es el detalle. Sí, eso es lo que me doy cuenta. ¿Sabes qué? Ahorita vamos aquí a jugarnos un melate. Sí, exactamente. Y a permitir que el universo me asista padrísimo. Claro. Ahorita vamos a ir por uno. Exacto. Para que las cosas buenas sucedan porque vibro alto. Claro. Cuando me cuesta trabajo, de repente digo, porque soy una buena persona. Claro, y no dejo que las otras... Ah, pero acuérdate de la otra vez que... No. En este momento me percibo como una buena persona y lo merezco. Y te lo merezco. Pero ¿cómo surge? Ah, no, bueno, pero aquí así el chango marango que nos vas a decir, eres una porquería, no te va a tocar. Y entonces tienes que aprender a escucharlo para decir,
Sí, ya te oí, pero no es verdad. No es verdad. Sáquese. Te largo. Pa, quítate. Exactamente. Esa vocecita ahí que nos habla. Es que finalmente, Mariana, como dices, es muy difícil, pero todo el tiempo estamos haciendo eso. Claro. Inconscientemente. Inconscientemente. El tema es hacerlo consciente. Exacto. Para evitar esto que me pasa a mí. Exacto. No, claro, y evitar un robo que seguramente algo hice algo decreté. Y además de todo. ¿No? Que yo siempre digo, pero ¿por qué si yo soy tan buena onda? ¿Por qué me pasó eso? No, es real. Y nos tenemos que hablar con claridad. Claro, pero voy a esto porque nos dabas ejemplos súper padres de cosas materiales, como es que es una porquería mi celular. Claro. Y el celular, adiós, bye. Es que mi coche, qué porquería. Sí. Perdón, no, pero claro, así es. De pronto, sí. No nos damos cuenta y yo creo que la lección más fuerte que aprendimos hoy o lo que a mí me queda más es, pues eso, estar consciente de lo que uno, de los pensamientos y de lo que uno dice y decreta y comparte. Sí, claro. Sí. Estar muy conscientes todo el tiempo de, a ver, ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice esto? ¿No? Y asumirlo, responsabilizarse y soltarlo. Exactamente. ¿No? Y elegir qué me suma, ¿no? Claro, y cómo es aquello de que siente el pensamiento y piensa el sentimiento. Totalmente. Totalmente. Y entonces actuarás en coherencia. Claro. Porque van ligados. Tu dicho y tu acción será en coherencia. Claro. No lo puedes separar porque finalmente somos cuerpo y alma y somos, ¿sabes? O sea, somos un todo. Pero luego es así observar esta parte de, es que la vida es una batalla. Ah, sí. No, bueno, pues. No. Pues entonces, ¿sabes qué? Guerrera, ¿no? Bueno, el caballero de la armadura oxidada. Mira, duermo con la... Hoy en la mañana sucedió eso, perdón, con una... en WhatsApp, una amiga, que le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, no? Ay, dice, estoy muy bien, pero con una batalla de esta vida. Inmediatamente la llamé por teléfono, le dije, ¿qué te pasa, borrado, Claudia? No, que esto, que lo de más allá, porque no sé qué pasó, la quitaron del Seguro Social, por lo de los, no sé qué rollo. Sí, bueno, el caso que le dije, ¿pero por qué sufres? Ahora sí que regreses. ¿Pero por qué sufres? Es que mira, no, la vida no es una batalla, le dije yo. O sea, tienes que ver y tranquilizarte y ver que va a haber otras puertas donde vas a poder seguir con lo de tu Seguro Social. Claro. Entonces, pero no digas que estoy bien. O sea, toda la contradicción. No, como dice Catalina, vive tu duelo, vive ese momento que pues no está padre, sácalo y... adelante, ¿no? Analízalo, ¿verdad? Y además de todo, bueno, una cosa que yo uso mucho en clase es renunciar a nuestra necesidad de tener la razón. Como una amiga querida dice, hijo, voy a renunciar a mi derecho a tener la razón. Y yo, no. No es derecho, es necesidad. Cuando yo renuncio a eso, y eso tiene que ver completamente con el ego, ¿eh? Bueno. Perdón. Así vas a poner mira, ¿qué es el ego? Todo lo que nos hace sufrir. Se cae. Ahora, el ego es necesario y tenerlo controlado. Sí, por supuesto. Porque además es parte de nuestra energía. Es para nosotros vivir en esta dinámica. En esta dinámica, ¿no? Pero hay un ego mal entendido y un ego mal manejado y hay un ego que te sirve. Un ego que hace que yo pueda ir al banco, pagar mis cuentas, subir, bajar, peinarme y sentirme bien. Bien, contigo misma, claro. Exactamente. Y entonces ser coherente. Totalmente. Pero si el ego dejamos, mira, es que te dijeron y no te velaron. Ay, qué horror. Y entonces una ya anda como un ser que se te olvida quién eres. ¿Y cómo hay gente de pronto así? Yo pero, a ver. Que empieza, ¿sabes? Como a... Te voy a contar una historia. Pero seguramente tú y yo que tú, ¿sabes? Pero todos resonamos, Mariana. Te voy a contar una historia que fue súper evidente para mí. Un día terminando yo la clase, mi marido me dice, oye, tenemos que ir al banco porque nos habían cobrado unos cheques, pero lo habían hecho mal y entonces habíamos pedido una aclaración y teníamos que ir a recoger las cosas. Y ya me dijeron que lo que nosotros solicitamos que no va a pasar. No va a pasar. Y entonces yo estaba todavía así de, ay, esos tristes bancos. Sí, exacto. Pero dije, esos desgraciados nunca pierden. Y ya, así, yo muy linda, ¿eh? No, linda, ¿verdad? Modo linda, pero lo dije. Ahí voy al banco y estamos esperando a que nos den los papeles. Y en eso aparece una mujer.
No era posible no escucharla en todo el banco. Es que ustedes me hicieron y son unos ladrones y son unos desgraciados y todo. Y una pregunta que siempre nos ayuda a tomar distancia de las situaciones y entender es, ¿por qué yo tendría que estar escuchando esta situación? Claro. Y entonces en el momento en que yo me hice esa pregunta, exacto, hice ups, claro. ¿Y qué crees? En ese momento la señora se cayó, hizo silencio, llegó otro señor, le dijo, sí, pase por aquí, pero hasta su tono de voz bajó esta cosa que estaba porque, inundando. ¿Qué crees? Cuando nosotros nos sentimos muy buenos y no nos hacemos responsables de nuestros popos, viene otro y dice, ah, ¿tú no la quieres aventar? Yo sí, yo es sí se la aventó. Yo sí, va con todo. Va con todo. Y ahí es en donde entiendes el Ho'oponopono, en donde todos estamos ligados. Claro. En donde le pido perdón al otro porque yo no me había hecho responsable de mis emociones y de mis pensamientos. Claro. Y entonces la otra viene y dice, yo no tengo bronca. ¿Tú no quieres pelear? Yo sí. Porque precisamente como dijeron hace ratito, hay diferentes estados de conciencia. Claro. Uh-huh. Pero lo que los que nos sentimos súper lindos y conocedores. Y conocedores. No lo agarramos y decimos, ok, ¿esto a dónde tiene que ir y flush? Claro. Entonces viene otro y lo avienta porque yo lo dejé ahí. Claro. Qué interesante. Y mucha y si cuando te das cuenta de eso, ¿no? Porque... pues eso sucede, me imagino, que a cada rato nos sucede todo el tiempo, ¿no? Y todos nos revolcamos. Entonces, pero cuando te sales de esa holografía. Sí, y te pones como en tercera persona. ¿No? Sí, exacto. Y lo tomas distancia de la situación. Entonces empiezas a... ay, sí, es cierto. Exacto. Entonces, ¿sabes? Y puedo elegir de nuevo. Claro. Fíjate que eso es una cosa que mucho la gente tendría que aprender, ¿no? Tendríamos que aprender. Cada uno. A separarnos... sí. De ese momento, de esa situación, sí, a salir, y volvernos observadores, desde otra perspectiva. ¿No? Sí, exactamente. No tratar de nada más verlo, como comenzamos hace rato, no nada más enfocar, sino me salgo un momento y digo, a ver, ¿por qué está pasando y cómo está pasando y qué voy a hacer al respecto? Así es. ¿No? La calma. La calma. Y además de todo, la oportunidad de ver más allá de lo mero aparente. Uh-huh. Cuando yo estoy dando consulta, estoy sonriendo. No por... bueno. Así me sale. No, tu así. Sonrisa es constante. Mi sonrisa es constante, pero después entendí que a esa persona yo le estoy sonriendo porque yo miro más allá de su dolor. Okay. Ya ve la respuesta. Ya veo la respuesta. Claro, claro. Y entonces, la verdad, afortunadamente no ha habido alguna que me dice, ¿por qué sonríes, tarada, si me estoy muriendo? Afortunadamente, ¿no? Pero ¿qué te pasa? Pero es una sonrisa en la que estoy siendo empática, claro. Y mirando más allá de eso, claro. Sabiendo que de ahí vendrá algo mucho más allá. Por supuesto. Una nueva decisión, no lo está viendo. Un nuevo aprendizaje, porque no existe el sufrimiento. Claro. Existe el aprendizaje, pero solamente hasta que decidimos. Fíjate, nosotras en la obra que tenemos las dos, ahí dice Mariana, en uno de los textos, precisamente con respecto al amor, ¿no? Que la gente, para sentir amor, tiene que haber aprendido, primero tiene que sufrirlo, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pero ¿por qué? Porque ¿qué no se puede? Porque, si amo, ¿por qué sufro? O sea, no va empatado con que yo tenga que sentir un amor o enamorarme de alguien y para eso primero tengo que sufrir. Claro, y termina con, si amar es sufrir, entonces no es amar. Así es. Sí, claro, si el que ama sufre, entonces no está amando, está necesitando, está haciendo una chapuza, está haciendo una negociación. Claro, claro. No, porque el amor es... Y claro. Bueno, pues ya casi se nos termina el tiempo, Catalina, pero yo quiero que rapidísimo nos des, así, por favor, hay que vibrar alto ahorita en esta situación que sí, estamos pasando. Sí, sí, sí. Cada uno de nosotros elige cómo va a responder a las circunstancias. Uh-huh. Y algo que quiero retomar, y que de pronto te corregí, perdón, en esta parte donde está muy difícil, es dificilísimo... De repente tenemos que entender que a cada momento puede venir a nosotros la epifanía.
puede venir a nosotros una respuesta luminosa. Y entonces permitir que voy a empezar el camino y tú me asistes, ayúdame. Claro. Pedir ayuda. Pedir ayuda. Porque no estamos acostumbrados a pedir. Sí, exactamente. Tenemos no un ego ahí muy grande, una soberbia. ¿No? Creemos que nada más vivimos aquí. Aquí, claro. Y no es verdad. Somos súper, hasta los ateos, perdónenme ateos, pero todos somos asistidos porque todos somos energía. Te perdono. Gracias, gracias. Gracias, hermana. Sí. Todos somos claro, energía. Claro, claro. Y en esa energía nos compartimos y recibimos energía de mucho más arriba. No quiero decir que tiene un nombre y que si te portas bien te va a ser así avanzado. No, no, no. Tiene que ver con que tú ya eres luz y tienes que recordar que lo eres. ¿Por qué hemos perdido todo esos, ¿por qué hemos perdido todos esos poderes? Porque tenemos muchas distracciones. Exactamente, claro. Estamos distraídos. No estamos, alineados. En esto. Porque estamos creyéndonos el cuento de que tienes que ir a las 5 de la mañana a echar gasolina. En la carencia. Claro. Estás en la carencia. Y lo estamos creyendo. Exactamente. Y que ahora, tenemos que hacer. Esa carencia va a llevar a otra. ¿No? Bueno, por supuesto. O sea, esa carencia. Y a un enojo. Es que ese es el problema, que una cosa lleva a otra y se desencadena. Sí, exactamente. Sí, cantidad de cosas que ya se están desencadenando, sí. Que no está padre, pero bueno, hay que vibrar alto. Mira, escribí algo que dice: es importante mirar más allá de mis necesidades, ser empático con el otro, reconocerme en él, reconectarme con él y humanizar de esta manera a la humanidad. Wow. Porque nos estamos perdiendo. No nos estamos dando cuenta que el otro es mi espejo. Y el otro nada más está respondiendo a algo que yo estoy creyendo y necesitando que él me diga. Sí, jalemos para el bien, jalemos hacia la, hacia vibrar el alto. Y otra cosa es, el enojo, el reclamo, vienen desde las heridas y los miedos. Cuando nosotros, entre más enojados y furiosos estamos, es que tenemos más heridas y más miedos de que nos suceda algo diferente, algo que no queremos, y estamos en resistencia. Uh-huh. Y entonces, ¿qué sí podemos hacer? Aclarar y corregir. Oye, necesito hablar contigo. No me gustó esto. O yo puedo tomar distancia y decir, con esta persona... Prefiero mejor no. Mejor ya no. Y se vale. Exactamente. Y es, bueno, voy a tener mayor participación ciudadana para que esto pueda caminar mejor. Claro, a mí de pronto me ha pasado, ¿no? Que tienes a alguien ahí al lado y llega un momento, a ver, pues no me está aportando nada. Exacto. Porque, ¿sabes? Y al contrario, me está jalando a cosas que enoja, ¿no? Sí. Digo, ¿por qué? Claro. ¿Por qué estoy en esta relación? Sí, ¿no? Exacto. ¿No? Porque para bailar tango se necesitan dos. Exacto. Entonces de repente, oye, yo ya no quiero bailar tango. Claro. Yo quiero bailar otra cosa. Se vale, claro. ¿No? Y se vale, pero mucho. Claro. Porque eso es lo padre de nosotros como seres humanos. Tengo un maestro que amo mucho y que él dice, el gato nace gato y muere gato. El perro nace perro y muere perro. El ser humano nace humano y puede morir divino. ¡Ay, qué hermoso! Sí, entonces ahí es en donde nosotros encontramos y superamos nuestra adversidad para reconocernos en la luz, aunque sea uno ateo. Sí, claro, claro, porque somos seres humanos, ¿no? Porque somos, más allá de las religiones. Exactamente, y de claro. Reencontrarme con mi hermano. Oigan, claro. Qué horror, pero ya nos tenemos que ir, perdón, Catalina. No. Te invitamos pronto. Ah, sale. Sale, porque tienes... Ustedes digan, ¿rana? Para el Día del Amor y la Amistad. Estaré padrísimo. Hablemos de amor, amor de pareja. Amor de pareja. El ateo que tan malentendido está en estos momentos. Bueno, cuántas cosas que le achacamos al otro. Sí, el amor me parece padrísimo. Ya estás. Ya. Muchas gracias, Justiciera. Muchas gracias a usted. Bienvenida. Muchas gracias. Feliz año para igualmente, las dos. Igualmente. Y feliz año para todos. Muchas bendiciones. ¿Sí? Vamos a llenarnos de amor. Todos. Para todos. Muchas redes sociales. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter. @enamoradas TV. Y a mí me encuentran como Mariana R. Voz en Twitter y en Instagram y Mariana Robles Ortiz en Facebook. Muchas gracias de nuevo, Catalina. Encantadísima. ¿Tus redes sociales?
Facebook, Buenas Palabras BP y Catalina Figueroa Facilita. Y de verdad, conéctense todos los lunes, miércoles y viernes, 7:30 de la mañana. 7:30 de la mañana. Bueno, ¿qué? También lo pueden ver diferido. Sí, también queda grabado. Queda grabado, queda claro. Grabado, lo pero bueno, sí, ahí están todas las grabaciones. Es que, no, lo padre de verlo en vivo es que te puedes comunicar con Catalina, le puedes mandar mensajito y ahí te contesto. Sí, 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 tienes pero preguntas. Pero si no se puede, pues claro. Sí, lo pueden ver. Luego también me pueden hacer preguntas y a la clase siguiente les contesto. Buenísimas. Muchísimas gracias. Gracias, Catalina. Esto no, fue gracias. Felicidades y bendiciones para ti. Igualmente. Muchas gracias. Locas enamoradas. Radio TV.mx presentó.